Pumafiteras, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de Pumafit del año 2021. Esperamos que sus fiestas, aunque hayan sido virtuales con algunos de sus familiares, hayan sido muy felices, que tengan mucha prosperidad, mucha salud y mucho bienestar. Al revés, mucha salud y mucho bienestar en este nuevo año que comienza. ¿Qué les trajeron los reyes? ¡Uy! Yo soy Daniela. ¡Ya llegaron! Yo soy Daniela. ¿Otra vez? Yo soy Angélica. Y yo soy Daniela. Yo sí soy Daniela. Ya sé que todo el mundo quiere ser como yo, pero... Sí, es que eso fue lo que le pedí a los reyes. Ser como Dani. Sí pusieron su zapato limpio con talco para que llegaran los reyes o ahí todo apestoso, como siempre. No. ¿Sí les trajeron algo? ¿A ti te trajeron algo? Sí. A mí también, me puse mi tenis bien el año, en el año. Entonces, ¿cómo están? ¿Bien? Perfecto, ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Es un placer estar con ustedes y como dijo la Miss, esperemos que sus fiestas hayan sido, a pesar de la distancia y de que no pudimos estar con toda nuestra familia, las hayan disfrutado y hayan estado muy, muy padres, comiendo rico y disfrutando todas esas gorduras de diciembre que son deliciosas. Yo sí lo hice, la verdad. Y estoy muy feliz. Y bueno, ya tenemos unos cuantos días que empezamos a acondicionarnos para agarrar otra vez ritmo. Estamos calentando motores. En el caso de Pumafit y de Fortuna, me acuérdense que esta es como una semana medio de propedéutico para no rompernos a la primera sesión. ¿Y qué les iba a decir? ¿Ya partieron la rosca? ¿La rosca es hoy? ¿La rosca también? Sí. ¿O desde ayer también se puede? Pues, no sé cuándo. Ahí pónganos cuándo es la tradición. Hoy. ¿Hoy? ¿Hoy? Ah. Hoy nos acompañan Sofi y Tito. Bueno, saludos. Yo ya desde ayer empecé con la rosca, pero gracias. ¿Y también? Ah, bueno. Hola Kenia, hola Sol, hola Minchaca, hola Manuel, hola Esther, hola Abuelito, hola Chío. Sí, qué jóvenes, qué jóvenes. Es lo que nos trajo el año. Por juventud. Por el frío. Exacto. Fabián, hola. Hola, Chío. ¿Ya había saludado a Chío? Ya. Hola, Maggie. Y hola a todos los otros que nos están viendo. Bueno, vamos a empezar. 1686. Los otros 2600 que nos están viendo. Vamos a empezar, como ya les dijo la Miss, va a ser una rutina con ejercicios básicos, pero que nos van a empezar a condicionar. Y si dejamos de hacer ejercicio, no seguimos las transmisiones de Deporte UNAM y estas vacaciones, decidimos descansar, no nos hagan que en esta primera nos rompamos en esta semana y tengamos que volver a descansar. O nos dé el vaguido. Entonces, vamos a empezar a calentar. Oigan, una cosa muy importante, ya sabemos que está haciendo frío en la Ciudad de México, pero si van a hacer ejercicio, abran sus ventanas, porque el otro día que estábamos transmitiendo, pues ayer estábamos transmitiendo por Pumafit, teníamos frío, entonces dejamos las ventanas un poquito abiertas, ya nos faltaba el oxígeno, ya estábamos ahí bostezando. Están haciendo ejercicio y empiezan a bostezar, respiren mejor y ventilen el lugar donde estén haciendo los ejercicios. Para la clase de hoy solo van a necesitar su hermoso cuerpo decembrino y una colchoneta o una toalla o un tapetito, o si lo quieren hacer en el piso, si no está muy frío, pues también pueden hacerlo así. Vamos a trabajar tres diferentes ejercicios con sus variantes: sentadilla, pecho tierra y abdomen, y ya. Y vamos a calentar bien para no lesionarnos. ¿Listas? ¿Listos? ¡Sí! ¡Sale! Vamos a empezar. Círculo. Ahí. Hacia afuera. 2, 3. Ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Recuerden que desde ya el abdomen está activado y está dentro, no están así todos. Cambio, el otro pie. 1, 2, 3, 4. Y lo que les comentábamos, en sus actividades diarias, en su home office, hacia adentro, en su escuela también virtual, cuando estén cocinando, cuando estén limpiando, cuando estén lavando los trastes, también sean conscientes de tener el abdomen activado. Sale, abro piernas más allá de lo ancho de los hombros y empiezo, flexiono, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 2, 3, 15, 16, sale, empiezo, 1, talones a las pompas, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 14, 15, 16. Voy a empezar lo más atrás que pueda. Adelante.
atrás. Al frente. Uy. Me tornó. Se está deshaciendo, se le están cayendo las tuercas. 6, 7, 8. Sale, voy a empezar. 1, 2, 3. Toco, talón atrás. ¿Ok? Bajo. 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. Toco. 1, 2, 3. ¿Ya viste? Ponte la de ven claridad. Ven claridad. No te ya te salía a mí. 1, 2. A ver, lentito otra vez. 1, 2, 3. Toco talón. De ese mismo más adelante. Para dos, dejarme en ridículo. Tres, toco. 1, 2, 3. Toco. 1, 2, 3. Toco. 1, 2. El que toca atrás. Ustedes síganle haciendo con el ritmo adelante. 2, 3. Toco. Adelante, adelante, atrás. Toco. Y este mismo va para adelante. Sí, sí, sí. 3 más. 1. 2. 3. Yo que pedí ser como tú, mira. Vamos a hacer hacia el lado derecho 2 pasos. 1, 2. Estiro. 1, levanto rodilla. 2, estiro. 1, 2. 1, 2. Estiro. 1, 2. 1, 2. 1, 2, ¿eso sí te sale bien? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 más. 1. Último. Termino. Sale. Empiezo. Brazos arriba. Punta del pie atrás. Regreso. Flexiono rodillas. Brazos atrás. Aquí, o sea, como si seamos un esquiador chiquito. Cinco. Aprieten el abdomen, acuérdense. 6, 7, 8, 9. 2 más. 1, 2. Cambiamos. Fíjense, estoy tratando mi lugar mientras les explico. Vamos a volver a hacer el mismo paso. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listas? Para el mismo lado me vamos a cambiar a la mitad. A la mitad lo voy a cambiar. 1, 2, si no puedo saltar. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2, 4. 1, 2. Tiempo. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, perfecto. Último ejercicio. El último. No puedo tomar agua todavía. No tomo agua al principio. Abro compás. Brazos arriba. Círculo hacia un lado. Arriba. Círculo hacia el otro. Set. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Último de cada lado. 1, 2. Aquí mismo. Brazos abiertos a los lados como una estrella. 1, 2. 1, 2.
El brazo que queda arriba no se baja, queda estirado hacia el techo. Uno. Dos. No flexiona rodillas, llego hasta donde pueda. Último de cada lado. Uno. Dos. Tiempo. ¿Cómo van? Ahora sí ya me he puesto para algo. Yo también. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. De aquí Sofitito ya sudando la gota gorda. Ya. Ya listos. Hola Mar, hola Vivi, hola Adriana, hola Yola. Hola Evi. Hola, ay. Hola Ana, hola Elisa. Hola Ana Marbella, ¿cómo estás? Hola Vic. Hola Pedro, feliz día de Reyes. Hola Angie. Hola Valentina, gracias a ti por vernos. Hola Diego. Hola Dianita. ¿Qué personas nos ejercitan, Diego? Hola Rafa. Hola Tere. Listo. ¿Hicieron los ejercicios como yo? Muy bien. Sale, vamos a hacer. Ya les explicó Angélica cómo vamos a trabajar. Solo necesita su colchoneta. Y vamos a empezar. Esta vez vamos a trabajar por repeticiones, no por tiempo como siempre trabajamos. ¿Sabes? Vamos a hacer 30 tiempos de cada ejercicio. Y como les dijimos al principio, vamos a hacer un ejercicio de pierna, sentadilla en específico con algunas variantes. Después un ejercicio para tronco superior y abdomen, que va a ser pecho-tierra combinado con plancha, pues. Y el último va a ser abdomen, variaciones de crunch. Así, 9 ejercicios divididos en 3 bloquecitos. Y listo, ¿sale? Entonces, vamos a ir explicando... entre ejercicios, ¿no? El primer ejercicio, sentadilla chiquita, ya se la saben, las rodillas no rebasan la punta del pie, tu espalda está derecha, tu pecho está afuera, no saques la cola del pato, tu cadera echada hacia atrás y sonrisa 20-21, el día de Reyes. Súper. Ya no, fíjate, ya no. Sale, listo. Este primer ejercicio, 30 tiempos, hasta donde puedas bajar, ya sabes. Listo, ¿estás? 3, 2, 1, sale. Comis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No subas tanto, hasta donde puedas bajar. 10. Apriete el abdomen. 2, 14, 15, 16, 18, 19. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Super, pecho tierra. Para el pecho tierra empezamos en una plancha. Manos, codos y hombros están alineados entre sí. La cadera no está arriba, la cadera no está abajo. Derechitos desde los hombros, derechitas hasta los talones. Y ahí bajo, como su nombre lo dice, el pecho hasta el piso. Suelto mis manitas un poquito y vuelvo a subir hasta que haga en plancha. Ahora acuérdate, lo primero que baja es el pecho y lo primero que sube es la cadera. Ahora, si tú bajas al revés, puedes unir tus lumbares y bajas como gusano, ¿ok? Si no puedo subir, pongo las rodillas en el piso y subo. Y pongo las rodillas y subo. ¿Sabes? Sin miedo, sin miedo. ¡Listo! ¡Listas! 3, 2, 1, sal. Baja el pecho, uno, suelta tus manos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Echa los codos hacia atrás. 9, mira, cuando bajes, tus codos están echados hacia atrás. 10, sube, ese es el 11. Baja, separa tus manos, no nos quedamos 4 horas ahí. 12, 13, separo. 14, bajo. 15, dale. 16, 17,
Arriba, 18. 19. Acuérdate, no subes ni bajas como gusano. 20. 21. 2. 23. Ya casi, vamos. 24. 25. Arriba es 26. Abajo, 27. Ya casi, dale, tú puedes. 28 arriba. 29. Último, arriba, juntitos. 30. ¿Cómo van? Está fácil, ¿no? Bien. Súper. Siguiente, abdomen. Un crunch. Se acuestan en su tapete, colchonetas o alfombra, lo que sea. Piernas flexionadas. Plantas de los pies bien pegados al piso. Manos entrelazadas atrás de la nuca. Codos bien abiertos y ahí chiquito hacia el techo. Hacia el techo. No estoy haciendo hacia acá, hacia las rodillas, porque puedo lastimar mi cuello, mis cervicales. ¿Ok? ¿Listo? Sí. ¿Listas? ¡Sí! ¡Sale! Uno. Dos. Controla. Tres. Administra. Cuatro. Cinco. Todo tu esfuerzo está concentrado. Siete. En tus cuadros. Ocho. 9, abre bien los codos. 10, luego te empiezas a cansar y empiezas a cerrar. 11, 12, está el techo. Suba 3, como el techo. 14, tu pecho está subiendo al techo. ¿Estás contando? 17, 18, vale. 19. Ahora, cuando regreso al piso, no azoto. Controlo tanto subir como bajar. Contrólate. 4. Ya casi, dale. 5 más. Sí, sí, tú puedes. 4, 3, 2, 1, tiempo. Super, ese fue el primer bloque de ejercicio de los 9, de los 3 bloques, 9 ejercicios. Y ahora vamos otra vez con sentadilla, ejercicio de pierna y de nalga. Vamos a estar en posición baja de sentadilla, todo el tiempo ahí, y vamos a caminar hacia un lado. Juntamos pies, caminamos hacia el otro. Juntamos pies, todo el tiempo abajo. Ya no subo, ya no extiendo las piernas, ya no levanto la cadera. Eso no, todo el tiempo abajo, en enano. ¿Sabes? Listos, listas. 3, 2, 1. Sale, ahora no compenso. Si voy hacia acá, entonces no bajo así. Tengo que primero llegar y bajar. 4, 5. Su cuerpo, manténganlo derechito. Controla. 8. 10. 13. 14. Dale. 15. 16. No compenses con la cadera. No compenses con las rodillas. 19. 10 más. 1. 2. 3. Deben de doler las nalgas, eso es lo que duele. 5. Si empiezan a doler las lumbares, sospecha. 7. 8. 9. 10. Muy fácil, Liz. Sí. Siguiente. De tu tierra. Siguiente, pecho a tierra. Ya las hicimos, las dos manos a la altura del pecho. Ahora, mano derecha va a estar a la altura de la cabeza y mano izquierda a la altura del pecho. Es decir, vamos a tener nuestras manos así. Y ahí, lo mismo, voy a bajar, despego manos y subo. Lo mismo, si está muy difícil subir así, y entonces tengo que subir primero el pecho, así, me voy a lastimar, entonces mejor pongo mis rodillas, subo y ya levanto. ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. Listos, listas. 3, 2, out. 1. Sale. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10,
17, 18, 19. Dale, tú puedes. 20, arriba. 10 más, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, arriba, 10. Vamos a ver, ¿cómo todo va? Bien. Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Está fácil, está tranquila. Vamos con el abdomen. Piernas, 90, 90. Igual, manos atrás de la nuca, abriendo codos y subo. Al techo. ¿Sabes? Sí. Listos, listas. 3, 2, 1, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, abre bien los codos, que no se vayan bajando tus talones, 15, dale apoyo, 16, a tu cabeza, 17, protege tus cervicales, 18, 19, 20, toda tu concentración en tus cuadros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. Último bloque. Volvemos a la sentadilla. Va, estamos en sentadilla chiquita, como los demás. Y aquí mis pies están un poquito más separados. Ajá, como a lo ancho de los hombros. Y ahí voy a llevar una pierna atrás y hacer un mini desplante. Y regreso sentadilla y cambio de pierna alterna. Acuérdate que también para el desplante, el mismo principio que en la sentadilla, tu rodilla no rebasa la punta del pie. Tu peso está distribuido en ambas piernas, tu espalda derecha, tu pecho afuera. Sonrisa de Día de Reyes, manos. Y ya, eso es el último de pierna de este bloque. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Sale! ¡Sale! 1, 2. Ah, no, los desplantes para los pies de aquí. 3, 4, 5. Controla, 6. No te pares, no extiendas tus piernas hasta donde puedas bajar. Recuerda que es preferible que se te haga un poquito la rodilla, que se te meta. Cuida tus ligamentos. Dale. Si arde, es un chiste, dale. No te pares. 17. 18. Dale, ya casi. 19. 10 más. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Los últimos. 9. 10. Super. Cambio, pecho tierra. ¡Ay, mamis! Ahora la izquierda va adelante. Si lo hicieron así como lo dijimos nosotros, les toca izquierda adelante, ¿sale? Sí. Sas. Izquierda altura de la cara, derecha altura del pecho. ¿Listos? ¿Listas? 3.
3, 2, 1, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dale, tú puedes, ¿no? Se me enterró esto. Dale, 17, 18, 19, 20, 10 más, venga, 1, sale, sale, ya abre los hombros, dale, 2, 3, arriba, eso es 4, vamos abajo por 5, dale, 6, 7, arriba, es 8, dale, 9, última, juntitos, arriba, 10, eso. Último abdomen. Piernas arriba, estiradas, puntas viendo hacia su cara. Bien preciosa. Bien preciosa. Manos estiradas hacia arriba y voy a tocar las puntas. No tengo las piernas así, no tengo las puntas así. Siempre estiradas. Sí, eso también es el trabajo de... Es parte del trabajo, ¿sabes? Del ejercicio. Listo, listas. 3, 2, 1. Sale. 1. Controla. Administrate. No por eso descanses años. Vamos en 4. Ahora 5. Dale. Estira bien las piernas. Concéntrate en tenerlas arriba y los talones al techo. 10. Dale, ya casi. Ins. Arriba. Tú puedes. 10 más. Contrae esos cuadros. Estamos trabajando recto abdominal. Transverso. Dale. 2 más. Dale. 1. 30. Eso. Ah, qué fácil estuvo. Ah, qué fácil. Sale, tomen agua. Ya se los aprendieron, ¿no? Sí. Obvio. 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 Tomen agua, séquense el sudor. Ay, qué pelos traigo. Disculpen ustedes. Pues o sea, es normal, pero. Ahora sí me vi. Vamos a hacer otra repetición, es otra vuelta de todos los ejercicios. Pero ahora solamente van a hacer 20 pies, ¿verdad? 15. Bueno, 16 en el desplante. 16. 16 repeticiones, es decir, los podemos hacer un poquito más rápido, ¿sale? Pero son menos repeticiones. La velocidad es la que va aumentando. ¿Sabes? Hola, Marta. Hola, profe, ¿cómo estás? Un abrazo. Super Pedro, qué buen regalo te trajeron. Hola, Pablito. Qué fácil, chido. Sas. Indra, hola, hola. Ya que me allá. Super Ada. Neto, gracias. Super. Gracias, Sandra. Gracias por estar con nosotros. Pa, acuérdense que deben estar tomando agua, aunque no tengan sed, aunque esté haciendo un poco de frío. Tomen agua, manténganse hidratados. Y séquense el sudor, sobre todo si su piso es un mosaico en el que puedan resbalar, pisan el sudor, se lesionan. Empezamos, sentadilla chiquita. Ya nos lo sabemos, entonces ya vamos más rápido. Y ya, ¿sabes? Sí. Listos, listas, para que nos dé tiempo de hacer un jueguito al final. Sí. 3, 2, 1, sal. 1, 2, 3, 4. Sí, baja más, no te consientas, no seas condescendiente contigo mismo, contigo misma.
Tú puedes, baja. 3, 14, 15, 16. Sale, vamos al pecho en tierra. Listos. ¿Listas? Oye. Ya rápido. 3, 2, 1. Sale. Manos con orejas. 1. Separamos. Arriba 2. Abajo 3. Separamos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dale. 10. Abajo 11. Ya casi. 12. 13. Vamos. 14. No asustes al bajar. Controla. 15. Último. Arriba. Vamos por el ronchito. ¿Estás? ¿Listos? Sí. ¿Listas? Sí. 3, 2, 1. Sale. 1, 2. Controla. 3. Concéntrate. 4. Atenta, atento a la técnica. Muy bien. 7. 8. Abre tus codos. Despega tus alitas del piso. Dale, ya casi. 12. 13. Vamos arriba. 14. 2 más. 15. Tú puedes. Último. 16. Sale. Mano derecha, altura de la cabeza. No es cierto. Sentadilla. No es cierto. No es cierto. Perdón. Yo ya. Ya quiero jugar al final. Listos, listas. 3, 2, 1. Todo el tiempo abajo. Sale. Paso. Bajamos. Ese es 1. Regreso. 2. Controla. No tiene que ser rápido. Acuérdate que si vamos un poquito rápido, tú puedes ir a tu ritmo. Baja la velocidad. Si crees que vamos muy lento, aumenta la frecuencia de ejecución. 11. 12. 13. Baja bien. Baja más, 15, 16. Ahora sí, mano derecha, adelante. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sal. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, dale, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 90-90. Sí, abdomen. 90-90. Acuérdense, no se bajen los talones. Listos, listas. 3, 2, 1, sale. 1, 2, 3, 5, respira. 7, 8. 9, controla, mantén fijas tus piernas, no estés como mecedora. 13, 14, 15, 16. ¿Cómo van? Bien, bien. Vamos por el último bloque. ¿Sí quieren dar un traguito al agua? Sí, queremos. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Feliz Día de Reyes. Vamos por nuestro último bloque. Nos toca en la sentadilla con el mini desplante, el pecho tierra con la mano izquierda arriba y los cristos en 90. Sí, sí. Listo, listas. 3, 2, 1. Acuérdense mantenerse abajo todo el tiempo. Sal. 1, 2. Echa bien el cuerpo hacia atrás para que el desplante esté bien ejecutado y no te vayas a lastimar.
Si necesitas agarrarte de algo, puedes hacerlo. Baja hasta donde puedas, hasta donde no tengas dolor. Seis más, dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Último. 16. Sal. Ancho pierna. Mano izquierda al frente. Mano derecha atrás. ¡Listos! ¡Listas! Sí, ahorita ya me cuesta mucho trabajo bajar. Si tengo alguna lesión en hombro, si se me tiemblan los bracitos como Bambi, entonces lo pueden hacer como les dijimos, poniendo sus rodillas en el piso todo el tiempo, o si prefieres, mantener la plancha. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1. Izquierda arriba. Gracias. Sale. Baja mucho. Ese es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Es ocho. Nueve. Diez. Once. Separa tus manos. Vamos arriba. Doce. Abajo ya casi. Trece. Tú puedes. 14, dos más. Abajo 15. Vamos arriba todos, todas. 16. Eso es. Último ejercicio. 90, Cristos. Piernas bien estiradas, acuérdense. Listo, listas. 3, 2, 1. Sale. 1. Sube bien. 4. Toca tus puntas. 5. Tú puedes. Si tienes mucha elasticidad, si eres muy laxo, muy laxa, entonces intenta tocar un poquito más arriba. Intenta tocar la planta de tus pies. 12, 3, 14, 15, 16. Eso es. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bien, bien. 38. Más. Tomen agua, saquen el sudor. Sale. Estuvo fácil, ¿no? Sí. Súper fácil. Fresca como una lechuga. Fresco como una lechuga. Una lechuga, ¿no? También. Exacto. Vamos a terminar con un jueguito, con un ejercicio para ir acondicionando nuestra capacidad aeróbica, ¿sabes? Sí. Y los que ya han seguido haciendo ejercicio, también nos va a ayudar a seguirla trabajando, ¿ok? Hola Lili, ¿cómo estás? Sí, para que podamos comer al rato rosca sin remordimientos. Pues si ya como Sofi, como yo, ya desde ayer le entraron a la rosca, pues a quemar esa. Sas. Muy bien, Lili. Al rato, todos los saludos a todos los godines que nos hacen más tarde y que están partiendo la rosca. Hola, Capi Godín. Sas. Vamos a empezar. El ejercicio consta de... Bueno, ya los que nos siguieron por Pumapit, como les dijimos, vamos a estar así ayudando a la capacidad pulmonar y a la resistencia aeróbica. Entonces, vamos a trabajar un ejercicio. Ayer hicimos un poco de trote, pero esta vez haremos un poquito de saltos con sentadilla. Vamos a estar haciendo saltitos normalitos, ahí como de conejo, chiquito, tranquilo. Ese va a ser nuestro descanso activo, ¿ok? Y nuestros otros 20 segundos tendrá fuerza de resistencia también. Abriré las piernas y bajaré a tocar el piso en sentadilla. Subo y cierro. ¿Sabes? Entonces, eso sí lo vamos a hacer por tiempo. Bueno, yo me van a ayudar a llevar el tiempo, Sofi y Tito.
20 segundos cada vez, ¿sabes? Ahora, no puedo saltar, en vez de hacer saltos de conejo, hago los skips ayer. Igual aquí, no puedo saltar, cierro por tiempos, una vez una pierna, una vez la otra, y así. Va. Pues ya, ¿no? Pues ya. ¿Dónde está tu música? Mi música, maestro. Cada 20 segundos los vas cambiando. ¿Cómo? Acuérdense que quienes tengan bici estática en casa, quienes tengan caminadora, quienes tengan la oportunidad de salir a trotar en algún lugar seguro cerca de su casa con mascarilla lo pueden hacer y es el mismo trabajo. Trotan 20 segundos, en el caso de la caminadora o del andador, si van a salir, y a máxima 20 segundos y luego otra vez 20 segundos trotando y así vamos a hacer 4 veces en esta ocasión, ¿ok? En la bici, en el caso de la mis, que ya les platico ayer, les pedimos de su bicicleta que para que funcione en su casa. Síganla para más consejos con dos tabiques y unos diablitos, se condiciona su bicicleta fija. Ahí para el pedaleo súper rápido 20 y después con, bajo la cadencia otros 20 segundos. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Empezamos. Saltito. Sale. 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 Si puedes saltar, los como Dani. Si todavía no puedes tener tanto impacto, entonces trota en tu lugar como yo. Aquí con calma, vas a nuestro descanso, 20 segunditos, a la voz del coach Tito, cambiamos. Cambio. Sale, vas arriba, baja hacia arriba, baja la nalga, no nada más bajes en tronco superior, si no puedes saltar, entonces ahora aquí. Vale, lleva un buen ritmo. Dale, dale, dale. Cambio. Volvemos un poco a la calma. Trota. En tu descanso activo. O salta. Dale. Va. Respira. Descansa. Recupera. Y volvemos. Ahí ya los rodillos. Abriete el abdomen. Echa la cadera hacia atrás. No saques el pubis, acuérdate. Dale, dale. Cambio. Descansamos, recuperamos, respira. Estamos en nuestro minuto número 2. Dale. Cambio. Nada más hoy la coordinación no viene con la mis. Me ayuda en casa. Dale, dale, tú puedes. No te pares, aguanta. Tú eres fuerte. Cambio. Dale. Empezamos nuestro minuto 3. Claro, no sé contar. ¿Sí, mis o nene? Sí, ya entendí. Gracias. Ya no entendía. Discúlpame, mis. Está bien. Discúlpame mi falta de coordinación. ¡Claro! Dale, dale, dale. ¿Cuánto va, coach? 2.50. Gracias. Gracias. Vamos por las últimas 3 repeticiones. Y así completar los 4 minutos. Dale. Vamos para el último, ¿listos? ¿Listas?
¡Claro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más rápido, tú puedes! Baja bien la nalga. Respira. Eres fuerte, no te pares, pumas, dale. Sigue. Dale, ya casi. Ya hiciste todo, no te pares ahora, aguanta. Tú puedes, dale. Cambio. Eso. Gracias. No paramos, no paramos. Sí, trota, trota. Con calma. Nos seguimos moviendo. Para no parar de golpe nuestra frecuencia cardíaca. Mueve tus piernas. Sacude. Acuérdate que empezamos ahora con poquito tiempo. Tú puedes ir aumentando cada día un poquito más y así promover tu capacidad aeróbica. Gelatinitas. Gelatinitas. Dale, dale. Tiempo. ¿Cómo están? Tomen agua. Séquense el sudor. Cansado. Sí. La parte. El último. Dale, vamos a estirar. Sas. Lleva tu oreja derecha a tu hombro derecho. A la izquierda está más cañón. Sí. Del exorcista. Mira bien tu cuello. No subas el hombro, deja que caiga. Cambia de lado. No. Sas, barbilla al pecho. ¿Por qué estiramos el cuello? Porque seguro muchos de nosotros se nos ha olvidado un poquito la técnica de abdominales. E hicimos cuello minales, ejercicio de papada. Entonces tensan todo el cuello y después ya les duele. Brazo aquí, estiramos bien el deltoide del hombro para relajar un poco después de los pecho tierra. Cambio de lado. Acuérdense que el estiramiento es igual de importante. ¿Sabes? Si ahorita ya no van a realizar ninguna otra actividad física, entonces es importante que estiren. Muchas gracias. ¿Sabes? Porque si no, cambia de lado. No le decimos, así como en el calentamiento le decimos a nuestro cuerpo y a nuestros músculos que se pongan listos para hacer el ejercicio, ahorita les estamos diciendo que ya pueden relajarse, que ya no tienen que estar en tensión para hacer ejercicio. Y entonces de esta forma, mete la cabeza, estira la espalda, echa la cadera hacia atrás. Ahora hacemos que el cuerpo baja a tocar las puntas de los pies, deje de su pie. Y los músculos dejen de segregar algunas sustancias y en cambio segreguen otras para estar en calma. Las dos manos al pie derecho y gira un poquito la cadera. Entonces no se lo salten. Conclusión, no se lo salten. Sí, si van a hacer, si ahorita dicen yo hago la clase de Puma Fit ahorita y después me voy a ir a hacer la cama dentro de los tobillos. Por lo que sea, pues no estiren, o sea, sigan con sus actividades. Con cuidado, espalda curva, retira tu cabeza, arriba, calora la nalga. Recuerda, te evita abrirlo, lleva el talón bien cerca de la nalga. Y ahí derechito, ¿verdad? Sí. Cambio de lado. Recuerden que para quienes quieren oxidar grasa y gustan del trabajo aeróbico, una de las fórmulas la más conocida, hay muchas más, de 220 menos tu edad, a eso le sacas el 60-80% y mantente en ese rango mientras estés haciendo actividad física para promover la oxidación de grasa. No más de eso, porque entonces ya trabajas otra cosa.
Inhala profundo. Exhala. Otra vez inhala. Exhala. Sí, muchos de ustedes ya tienen ahí sus super relojes, pero para los que no los tenemos, uno más profundo. Inhala, llénate de amor, de paz, de cosas buenas en este Día de Reyes y para este año que viene. Bueno, que comienza. Comenzó. Y lento, lento, lento. Exhala. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Cumpleaños! Des un aplauso a niños, niñas. Buen trabajo. Es un honor poder servirles y seguir ahora este año con Pumafit 2.0. En todo este 2021. Será un honor servirles. Sigan con las transmisiones de Deporte UNAM, con nuestros demás entrenadores, nuestros compañeros entrenadores, que también con mucho cariño ofrecen sus conocimientos a través de esta plataforma. Nos vemos también. Acuérdense, nosotros estamos por PumaFit. Cuídense. Mañana rutina grabada, clase por Zoom. El viernes a las 5 de la tarde pidan el ID. Sean buenas personas. Si tienen Pórtense bien. Si tienen que salir, usen mascarilla. Si no, quédense mejor en casa. Cuídense. Gracias. Bye. Bye. Bye.